La fundación se inició con, a nosotros nos propusieron, bueno, a la fundación Hogar le propusieron que nos hiciéramos cargo de los ancianos que comían en los comedores de la iglesia. Y bueno, nosotros tomamos esa iniciativa que es 45-55. El 45 pone el MIES, el 55 pone la fundación. Nosotros, bueno, empezamos el 2 de abril con ellos a... Tengo 25 ancianitos a mi cargo, entonces aquí ellos tienen un desayuno, tienen un almuerzo y tienen un refrigerio. Y el refrigerio se le da a las 3 de la tarde porque ellos se retiran 4 de la tarde. A ellos no les gusta estar hasta muy tarde aquí porque ellos ya quieren irse a su casita. Entonces también nosotros aquí lo que hacemos es hacerles actividades, destrezas, enseñarles a hacerle muchas cosas, a jugar naipes, a jugar damas, jugar dominó. Porque ellos están en una etapa de que hay, como conocemos bien, ellos ya están con su mente que hay cosas que se les están olvidando, ellos les duelen las manos, les duelen los pies. Entonces esa situación nosotros estamos tratando de hacerlos, reanimarlo para que ellos estén activos, porque como es cierto, usted también ya luego los podrá conocer y verlos, que hay unos que aún tengo el caso de Don Catagua, el caso de otro señor, que no pueden andar por sí solos, todavía hay que cargarlos porque han sufrido como derrame. Hay otros, la mayoría de ancianitos que tengo son abandonados, no tienen, ellos me comentan que los hijos no aportan nada con ellos, entonces nosotros por eso mismo es esta iniciativa que de darles un almuerzo, de darles un desayuno, porque en realidad son personas que de verdad lo necesitan. Ellos se acercaron una vez, supuestamente ellos lo que nos cuentan, que ellos se fueron a Quito. Primero a Montecristi a entregar un documento, luego se fueron a Quito, que se fue don Pedro Menoscal, don Mauro, don Eloy y don Mauro. Entonces se fueron a dejar ese documento allá y como no vieron todavía la respuesta completamente, ellos se fueron a Quito. Don Mauro, que luego lo podrá entrevistar, es un señor de edad, pero con una mente que no tiene un nivel de estudio, pero con una mente como que fuera un hombre preparado. Se dio él... Como pudo, entró hasta donde estaba la esposa del presidente, entonces la primera dama, y le entregó el documento y luego se dio lo de la fundación para. En estos momentos, ¿qué es lo que están haciendo? Ya, en este momento ellos están siendo atendidos por la doctora para hacerles una prueba, porque igual sí se la ha venido haciendo. Nosotros cuando lo recibimos aquí hicimos un control, porque ellos tienen un problema de nutrición, hay partes de ellos que tienen que les faltaba bastante peso. Usted puede incluso palpar con ellos, conversar, hacerles una entrevista y ellos serán las personas que le dirán cómo están siendo atendidos. Bueno, no puedo decir cómo han sido atendidos en el otro lugar, pero ellos sí podrán decirlo cómo fueron atendidos.